Hola, bienvenidos a Cine en Contraste, tu canal de cine. Hoy quiero empezar con una sección que se llama Cine Familiar, en la cual quiero salir un poco de cómo hago los análisis o las críticas en otros videos. No quiero estar yo analizando y haciendo, dando mi opinión sobre una crítica de una película que más bien está dirigida a otro tipo de público. Y como ya sabemos, los niños son inteligentes y no ven críticas de cine. Entonces, he buscado aquí a un crítico, una crítica acompañante para que me ayude a dar su opinión sobre este tipo de películas familiares, ¿no? Qué mejor que tener el público objetivo al cual van dirigidas estas películas, ¿no? Entonces tenemos aquí a mi hija de Ana, de 8 años, que me va a estar pues hablando y ayudando a reseñar este tipo de cine familiar. Hola, Ana. Hola, papá. ¿Cómo estás? ¿Feliz de estar aquí? Sí. Ok. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de Baby Boss, una saga de películas animadas, la cual la primera parte se estrenó en 2017 y la segunda se acaba de estrenar este año. Baby Boss Family Business es el nombre de la película. Está dirigida por Tom McGrath, un experto en cine de animación que ha participado como director en la trilogía de Madagascar, también en Megamind y por supuesto en la anterior película de Baby Boss. Y bueno, como animador tiene un currículum súper extenso que se extiende hasta los años 90, ¿no? Por decir algo, participó en la primera película de Space Jam. Entonces, bueno, aquí tenemos a Ana, para la cual quiero que me diga, ¿qué te parecen estas películas de Baby Boss, Ana? Más o menos, ¿por qué? Porque los bebés no siempre tienen que ser bebés, aunque te encariñen y eso, tienes que pasar tu vida. Algún día tienes que morir, algún día tienes que tener una familia, algún día tienes que comer otras cosas. Es decir, ¿no te gusta esa visión que tiene la película de ser bebé para siempre y no crecer ni ser adulto, ni cumplir tus sueños? Sí. Ok, entonces las películas te parecen más o menos. Y ese tema de la película que habla del celo, de los celos entre los hermanos, ¿qué te parece? No, me gusta esa parte. ¿No te gusta esa parte? ¿No? ¿No te gustan? Bueno, tú no tienes hermanos, pero ¿no te gusta esa parte del hermano celoso por el otro bebé? No, me gusta esa parte. ¿No? ¿Y cuál prefieres, la primera o la segunda parte? La primera. ¿La primera? ¿Y cuáles son tus escenas favoritas de ambas películas, ¿no? Tanto de la primera como de la segunda. Cuando los hermanos ya se encariñan, que el hermano de Tim, que se llama Ted, ya no tomó esa poción y se volvió bebé y ellos siempre se encariñaron mucho. Ok, se volvió adulto y Sí. se encariñaron. ¿Y de la segunda qué más te gustó? Cuando cuando la hija de Tim descubrió que Marcos era su padre. Ah, qué bonito, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense que desde el punto de vista de un niño, público objetivo, por lo menos en este caso, la visión de ser un bebé para siempre, pues no la encuentra muy atractiva para la película. A mí, pues las películas me parecen divertidas para pasar el rato. Me gusta mucho ese mundo, esa corporación de bebés que se crean, como una empresa de bebés, ¿verdad? Sí, se llama Baby Job, algo así. Donde todos, pues la gerente es una bebé, los trabajadores son bebés. A mí me pareció muy a lo Men in Black, por ejemplo, esa parte. Y me gusta también la forma en que se burla un poco del mundo empresarial, de hacer todo lo posible por surgir en el trabajo y ese tipo de cosas. Pues esa es la parte que digo yo que más me gusta de estas películas. De la segunda parte, Ana, que no vamos a decir quién es el enemigo para no hacer un spoiler con la gente, pero el plan del villano es eliminar a todos los padres del mundo y dejar solamente un mundo lleno de bebés. ¿Tú qué piensas de eso? Muy mal. Muy mal, ¿por qué? Porque si nada más dejas bebés y te tomas la poción, pues ellos no van a crecer y pueden ser que se mueran. Y va a ser un mundo sin adultos. ¿No te gustaría un mundo sin adultos? No.
Y además, o si eres bebé para siempre, ya no van a haber más, ya no va a haber más bebés ni personas en el mundo. Porque no vas a crecer ni te vas a embarazar. Ah, pues sí, ese es un buen punto también. Recuerdo que en la primera parte era crear un perrito, un cachorrito que fuera perfecto y así todas las madres se olvidarían de sus hijos. ¿Tú crees que eso es posible? Sí. Sí, o sea, ¿sí crees que la gente por cachorritos se va a olvidar de sus hijos? O sea, sus hijos no, pero sí van a encariñar más los perritos. Bueno, en todo caso, pues son películas como ven entretenidas. Creo que no tienen ese gancho carismático que de pronto puedan tener otras películas de la casa, de casa como Pixar, por ejemplo. Y que, pues, yo en mi caso no sé que la crítica a nivel mundial las trató bastante mal. Creo que no son ni tan malas como las pintan, pero tampoco son ninguna obra maestra, ¿no? Ana, tú del 1 al 10, ¿cuánto le darías a la primera y cuánto le darías a la segunda? A la primera un 8. ¿Y a la segunda? Un 10. ¿Un No, 10? no, no, un 10, no. Un 5. Un 5, ok. Porque la primera sí me gustó ¿Te más. gustó más? Ok, entonces un 8 para Baby Boss y un 5 para Baby Boss Family Business. Aquí, según nuestro crítico de cine en familia. Entonces nos despedimos hasta otro video donde estaremos hablando más de más cine familiar, más cine para ver con los pequeños, bien sea en casa o visitando el cine. Chao, despídete, Ana. Chao.